Creo que tengo náuseas. ¿Vomitarás? ¿Quieres que me orille? Toma. Agua. ¿Estás bien? Ya no debería tener asco en la mañana. ¿Así que sabes el cuerpo de las mujeres? Pues cada cuerpo es diferente, ¿cierto? No mucho. Estoy pensando. ¿Qué? ¿No estás preocupada o sí? No. ¿Qué? ¿Qué? Para. Tal vez debamos regresar. Lo sé. Eso. Llevamos la mitad del camino a San Diego. Lo sé. Y el estar segura. Papá, de... Es difícil. Mira, Beck, sé que no te gusta ser egoísta. De creer que soy una idiota. De nuestros padres. No creo que debas tomar en cuenta los míos. Es más lista, pero en este caso no creo que debas tomar en cuenta los sentimientos. Esto se trata de ti. Sí. Ni siquiera las necesidades del bebé. ¿Sí? Sí. Solo regresemos a la carretera y no... Tendré como 2.400 kilómetros para decir... ¡Ayuda! Nos preocupemos por estas cosas. ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No. Suena que alguien está... ¡Ayuda! Estoy perdido. Ok. Están problemas. Hace mucho calor. Cuidado. Será mejor ayudarlo. Estacionarme por allá. Cuidado, no te resbales en esa zanja. Quita el brazo. Voy a estar... ¡Ayúdame!
quedado atrapado por días. ¿Escucharme? Sí. ¿Toby? ¡Deja de llamarlo! Hola, ¿qué está pasando? Estamos perdidos. Por favor, por de llamarlo, cariño. Hay una mujer con él, actúa extraño. Niño, está cerca. ¿Puedes ver la carretera? ¿Dónde estás? ¡Javier! Está justo ahí. ¡Cal, espera! ¡No! ¡No la puedo ver! ¡Tará! ¡Capitán Cal al rescate! ¡Niño, ya! ¡Cal, espera! ¡Ve despacio! ¡Vamos! ¿En dónde estás? ¡Por aquí! Permanezca en la línea. ¿Hola? 911. Servicios de emergencia. ¡Quítate! ¡Ya vamos en camino! ¡Hola! Estoy en la carretera 400. Condado de Kiowa. Bien, Tobin, escúchame. ¡Bien, perdido en la hierba! De acuerdo. ¿Puede ver algún edificio o establecimiento? No sé el nombre del pueblo, pero hay un niño Mierda. ¿Cal? Mierda. ¿Cal? ¡Niño! ¡Niño! ¿En dónde estás? ¡Niño! ¡Becky! ¡Becky! ¿El celular sirve? No, lo dejé en... Se me olvidó. Se cortó la llamada al 911. ¡Ojos! ¡Tobin! ¡Ya vienes! ...en el auto. ¿Y mis anteojos? ¡Te encuentro! Niño, suenas como si estuvieras lejos. ¡Quédate aquí! Por favor, venga. ¡No te muevas! ¡Déjanos encontrarte! ¡Becky! ¡Quieto! No importa cuán asustado estés, no... ¡Estoy aquí! ¡Becky! ¿Dónde diablos estás? Está mal. Creo que deberíamos regresar a la carretera. ¿Qué hay del niño y su madre? ¡Cal! Algo antes. Yo te seguiré hablando y tú regresas conmigo, ¿sí? ¡Mamá! Vamos a reunirnos primero. A ver, comienza a hablar. ¿De qué hablas? Sí, claro, gran idea. Miles de temas para hablar y no puedes pensar en algo que decir. Cuando estás perdido en el campo. Había una vez un chico llamado Sir Richard. ¿Qué? Derramó ginebra en la salchicha. ¿Siguen buscándome? Tengo miedo. Sí, sí, encantador, Becky. Oigan, sigue hablando. Había una vez una mujer llamada Karina. ¡Espera! ¡Becky! Imagina al norte de Carolina. ¡Basta, basta! Creo que de algún modo te pasé. ¿Quién se tragó una píldora explosiva? Encontraron la... ¡Becky! Tienes razón, hay algo raro aquí. ¿Sí? Vamos con las manos en el aire. ¿Puedes brincar? Sí, claro que puedo. ¿Creías que...? Bien, hagamos esto. A la cuenta de tres, ambos brincamos. Lo que creía. ¡Cal, no te estés alejando! ¿No? Creí que tendrías un bebé este verano, eso es... Sí, sigues moviéndote. ¡Que no! ¡Te juro que no! No me he movido. Sí, sí lo hiciste. ¡Claro que... Hazlo. Listo. Bien, solo... Olvídalo, solo hagamos. Está cerca. Una vez. Uno, dos, tres. Ok. Uno, dos, tres. Eso.
¡Becky! ¡Becky! ¡Es una locura! ¡Es una puta locura! ¡Becky! ¡Becky! ¡Por aquí! ¡Becky! ¡Solo me resbalé! No. ¡Nada! ¡Me estoy poniendo algo nervioso! ¿Qué vamos a...? ¡Solo debemos calmarnos! ¿Qué hay el niño a hacer? ¡Vamos a salir de aquí! ¡Por nosotros! ¡Niño! ¡Olvídate de él! ¡Preocúpate! Hay un hombre aquí. Está bien, Carl. Soy el papá de Tobin. Hola. Becky, ¿estás ahí? Ven conmigo. Si puedes salir, ¿por qué sigues aquí? Si quieres salir de aquí, dos aquí. Pronto oscurecerá. Debemos permanecer juntos. Estoy buscando a mi hijo y a mi esposa. Están perdidos. Entiendo. Soy un desconocido para ti. Bajo en bienes raíces. De Poughkeepsie, mi esposa es Natalie, mi hijo es Tobin. Soy Ross Humboldt. Trabajo. Estoy bien, Cal. Becky, ¿qué está pasando? Entré, sí. Aunque no será algo fácil, no hay un punto de referencia. ¿Puedes encontrar a mi hermano? Tu hermano, lo intentaré. No me pierdas de vista, ¿sí? Sí. Vencia. Solo sígueme, pero de cerca, pase lo que pase. ¡Resiste, Cal! ¡Vamos por ti! Nunca la voy a encontrar. Pero es más fácil cuando están muertas. Encontrar. Puedes encontrar cosas. ¿Tobin? El campo no mueve. Las cosas muertas. Tobin. Tú no sabes. Puedes decírmelo. ¿Sí? ¿Trajiste?
No. Escucha. No me enojaré. Él pedía ayuda. Así entramos a alguien gritando. Un hombre. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No estoy seguro. Entramos. Así funciona. Tu hermana. Becky morirá pronto. ¿Cómo sabes que es mi hermana? La piedra. Ella te... sabe todo. Te enseña a escuchar a la hierba alta. La hierba alta. ¿Cierto? Yo lo... Entonces, tú debes saber en dónde está. ¡No! Puedo hacer algo mejor. La puedo encontrar. ¿Quieres verla? ¿Quieres ver cómo está? ¡Ven! Te la puedo mostrar. Sígueme. ¿Cuántos meses tienes? Recuerdo cuando Natalie estaba embarazada. 6 meses. Disfruta cuando es pequeño que el tiempo pasa. Solo comíamos ensalada. Disfrútalo. ¿El padre se fue? Pues mal por él. No se sentía preparado. Si de algo estoy seguro, ¿sabes? La familia es todo. Deberíamos seguir. Entre más pronto los es de esa sencilla verdad. Encontremos mejor. ¿Ross? ¿Hola? ¡Hola! ¡Cal! ¿Estás ahí? ¡Cal! ¡Tobin! ¡Tobin, debes esperar! ¡Tobin! ¡Solo arme! ¡Tobin! ¡Es aquí! ¡Un poco más! ¡Tobin! ¡Espera, espera! ¡Espérame! Eso se siente bien. Ven, inténtalo. Becky. Lo siento.
ve. ¡Becky! ¡Espera! ¡Nunca la encontrarás así! ¡Kill! ¡Becky! ¡Becky! ¿Los ha visto? Estoy buscando. La temperatura ha estado incrementando, pero está a punto de cambiar debido al frente frío. Brisas del sur para hoy. Las nubes incrementarán, el nivel de humedad incrementará un poco y eso ayuda a Fabio, que entrará entre esta noche y la mañana. Pero antes de ello, del este y sureste, para este jueves. Pero tendremos un clima más frío, por ser la llovizna, posiblemente a lo largo de los condados normalmente fresca. Pero hoy estuvo anormalmente cálido. No hará demasiado frío, considerando esta época del año. Becky! Yes, Mama, I'm a bad, bad boy. He would never have been beaten to the brink of death by Daddy-O and sent to St. Estes home for unwanted children. That circus of hell.
¡Becky! ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Escuchaste? ¿Escuchar qué? A los demás. ¿Quiénes? Los que están atrapados aquí. Si no pones atención, ellos se van. Así que no importa. Estamos conectados. Sí, pero no están ligados a nosotros. No, no es cierto. ¿No recuerdas? ¿A dos? Claro, porque me conoces. ¿Cómo? ¿Ves? Oye, niño, nunca, nunca nos hemos conocido. Travis. ¿Cómo lo sabes? Estás buscando a Becky. ¿Tú? ¿Cómo puede ser? ¿Quién rayos eres? ¿Tobin? ¿Tobin? ¿Conoces a Becky? ¡Claro! Espera. ¿Recuerdas? Oye, ¿sabes dónde está? En verdad no te... Tienes que decirme. Sí, ¿verdad? ¡Mírame! ¿Dónde está? ¡Dime! ¿En dónde está? Pero... ¿Pero qué? ¿Seguro que quieres verla? ¡Claro! Solo... Puedo mostrarte. Por... Tobin. Está bien. Por favor. Pero tienes que quedarte cerca. ¿Becky?
¡Becky! 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 ¡No! ¡Becky! No ve las cosas muertas. Así es fácil encontrarlas. ¡No, Becky! El campo no muere. ¡Ayuda! ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tobin! ¡Tobin! ¿Seguro? ¿Qué? No, 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 no. Cerraremos el trato cuando regrese, ¿sí? Estás pagando de más. Un minuto, por favor. No, no, te lo advierto. No te retractes del depósito. No, Toby, quédate cerca. No entres ahí. Es propiedad privada. ¡Fue tras Freddy! ¡Freddy! ¡Toby! ¡Toby! ¿Toby, dónde estás? Acaba de regresar. No, cariño, ¡Tobin! No. Va hacia el otro lado. ¿Lo ves? Corre. Tengo miedo, Tobin. Escucha. Espera. ¡Natalie! ¡Tobin! ¡Natalie! ¡Natalie! Bien,
Bien, Ross, cálmate. ¡Natalie! Así podrás salir. Mente veloz. Sé positivo, así saldrás de esta. Mente veloz, vende por dos, ¿verdad? La mente veloz, vende por dos. Vende por dos. Mente, vende por dos, la mente. ¿Verdad? La mente veloz, vende por dos. La mente veloz. ¡Mierda, este puto niño! ¡Este puto niño! ¡No escucha! Tobin, mierda. Si su madre actuara como tal por una vez, te hubiera vigilado. ¿No puede escuchar? ¡Tobin! ¡Natalie! Que alguien esté en problemas. ¡No sé cómo salir! Soy... Hace mucho calor. Bien. Será mejor ayudarlo. Anja, quita el brazo. Voy a estacionarme por allá. Cuidado, no te resbales en esa... Becky. Aquí. No importa. Encontré a Freddy.
Freddy. ¿Estás bien? Mi perro tiene las tripas afuera. ¿Alguien lo mató? ¿Qué? ¿Quién es Freddy? ¿Estás con Freddy ahora? Sí. Ok. Robin. Esta cueva. Iremos por ti. ¿Está bien? Ok. Sí, pero ya lo intentamos. Y no funciona. Solo sigue hablando. Carol, ven, siga la voz de Tobin, ¿bien? ¡Tobin! ¡Comienza a hablar! ¡Ah, no! Bueno, creo que esta vez podría. ¿Cómo Becky lo estaba haciendo? ¡Sí! ¡Sí, justo así! Bueno, derramó ginebra en la salchicha. Solo por ser refinado. Una vez un hombre llamado Sir Richard. Olvide lo que seguía. Él puso al... ¡Ah! ¡O le pasó un martini a su conquista! ¡Qué la salchicha! Y... Una bebida. ¡Es un martini! Y esa rima es grosera. No es para niños. ¿Eres Travis? ¡Becky! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué demonios? Tranquila. Tranquila. No mueve las cosas muertas. Eso no tiene sentido. ¿Qué nos está pasando? El campo. No sé cómo llegaste. Lo seguí. Dime algo que lo tenga. Pues explícanos. Oh, no, no. Yo llegué después. Después de... Seguro estuviste todo el camino detrás de nosotros. No llegaron a San Diego. ¿Qué? Después. No, fue más tiempo. Fueron como... 2 meses. Nos fuimos... hace 2 días. No. Debemos enfocarnos en cómo demonios salir de aquí. Pues yo ya no quiero que Becky... Ahora sí, eso no tiene sentido. Solo quedarnos aquí. ¿Estás bien? Camine a ciegas por este lugar. Necesitamos un plan. No podemos... Sí, estoy bien. Irnos. Sí, estoy de acuerdo. Solo vámonos. Sí, pero ¿en qué dirección? No. Creo que tenemos que ir. ¿Cuál es el punto? El punto es que no quiero seguir aquí. Algo nos... ¡No sé! En la dirección que sea. ¿Por qué? ¿Cuál? Bien. Tobin. Observa. Lo puedo sentir. Sube sobre los hombros. Está bien. ¿Hierba? No, solo hierba. Bien. ¿Ves algo aparte de...? ¡Espera! ¿Qué? Creo que veo a... Y más hierba. ¿La iglesia? No, no lo sé. Está muy lejos. Un edificio, creo. Hacia allá. Lejos. Bien, ¿en qué dirección? ¿Y no llamaste a alguien? No, Cal, no lo hice. O sea que viste nuestro auto en la iglesia. Supongo que... ¿Aún lo ves? Ya está cerca. Sí. No. Creí que... ¿No le dijiste a nadie a dónde ibas? ¿O estaría buscando? Sus padres están muy preocupados. No ayudaría en nada. ¿Alguien nos es...? ¿Tú sí? ¿Qué podrían hacer? En mi opinión, creo que nadie vendrá. Aunque estaba loco por hacerlo. Sí. ¿Y pensaron...? Hay señal. Sí. Revisaré si... Bien, solo fue una patada. ¿Estás bien? ¿Bebé? Ella vendrá en 3 meses. Creo. Llegará pronto el bebé. Para saber. Ginny, así la llamo. Al menos. ¿Ella? Sí. No quería esperar. Ginny. ¿No te gusta? Por ahora. Por mi bisabuela Virginia. Genial.
tradicional. Sí, es in... No, es... Se mueve mucho. Quieta. Wow. Siéntelo. Sí. Inquieta es la palabra. ¿Hola? ¡Ay, no repetiremos esto por siempre! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Mita! ¡Tienes que ver! Oh. ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? Es para irnos. Sí. ¿Qué demonios fue eso? Una razón más... Espera. Gracias a Dios, gracias a Dios. Oh. Ven aquí. Sí, está bien. ¡Papi! ¡Toby! Ay, gran embarazo y un preinfarto, es todo. Estará bien. El bebé se está moviendo. ¿Estás bien? Probablemente su... Es el papá de Toby. Sí. Oye, no te preocupes. Todos. Eres Ross. Todos. ¿Encontró una salida? Llegué. Tu mamá está afuera. La encontraremos y nos iremos. ¿Cómo? Bueno, no fue fácil. A la carretera, pero no me iba a ir sin mi familia. Hacia el edificio. ¿Edificio? Ya casi llegamos. Sí. Se los aseguro. ¿A dónde se dirigían? Ven, sobre los hombros, Tobin. Oye, ven aquí. Bien. Así es como funcionan las cosas aquí. Pero tengo la ruta correcta. Ya no está. Para el que quiera. Next thing you know, boy, I'm you.
boys will bring you down. Let the midnight swing through your prison, but a light on me. Let the threshold shine a light on me. Es midnight special. Mente. Adivinaré, vocalista. ¿Credence? ¿Era del pueblo original, concierto semanal en el bar? Algo así. Mm. Soy vista en una banda de 4 miembros con un campo. Trabajo bueno juzgando gente. Tienes que hacerlo en mi campo. En el corazón de Estados Unidos. Y va muy bien hasta con bienes raíces. Vacacionábamos. Traté de advertirte. Solo te estoy molestando. ¿Qué nos encontramos? Yo... Culpa. Fue el destino. No siempre es así. Sé que no fue tú. Antes de estar aquí, antes de estar en los bienes raíces, tocaba... Lo creas o no, ando evangélico. Sí. Yo y mi Gibson, bien la guitarra. En un grupo. Pero ya sabes. Me casé y tuve un hijo. Y Jesús, íbamos a tener éxito. Pero nada se compara a esto. Qué bellos tiempos. Aún lo son. ¿Son de una tribu? Creo que es seguro de... Hay grabados en ella. ¿Cómo está Sausage? Son muy antiguos. Sir, ya han estado aquí antes de que los Kiowa cazaran en las... Acabaran con las colinas. ¿Te das cuenta? Probablemente antes de que los glaciar... Precisamente en la mitad del continente. Ah, de que estamos en el centro de Estados Unidos. Esto, aquí esta piedra... Es el centro. ¿Del sí? ¡Demonios! ¿Apué? Ibas a mostrarnos la salida. ¡Entro! No vinimos para un maldito recorrido. Solo tienes que verla. Querida, lo hice. ¿Hay un... mapa o algo así? ¿Qué significa eso? Solo pon la mano y lo sabrás. ¡Detente! ¡Ven aquí! Te busqué por todas partes. ¿Nat? ¡Mami! ¡Nosotros! ¿Lo que les haya contado? Gracias a Dios que estás bien. ¡Aléjate! ¡Aléjate de nosotros! ¿De qué estás hablando? Tú sabes. Lo único que... ¿Lo que les haya dicho? ¡Está mintiendo! ¿Qué? Todo estará bien ahora, cariño. ¿Ahora qué? Pues ahí me importa. Es que por fin estamos juntos. ¿Qué pasa, cariño? La vi. A ella. Ella estaba... ¿Estaba qué? Solo dilo. Estaba... ¿Estaba qué? La vi en el piso hace poco, la vi. Estaba muerta. Toby, mami está un poco confundida ahora. Estoy segura, era ella. Agua. No estoy confundida, la vi, yo la vi. ¿Por qué no lo estaría? Días sin comida. Tú ibas. ¿Y tú? Ibas a lastimarme. ¿A ti? ¿Iba a qué? Somos como familia ahora. ¿Verdad, Travis? Lo somos. ¿Cómo puedes pensar eso? Estamos juntos en esto. Thank you.
Gracias por tu ayuda, Ross, pero... Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¿Quieren venir? Creo que nos iremos ahora, ¿bien? Solo escúchenme. Esta piedra... No, solo dame un minuto. Es como... ¡Ush! Es mejor que cualquier cosa. Es cuando la toquen. ¿Lo sabrán? Es blasfemia, pero es verdad. ¿Creen que es casualidad? La gente como aceptar un huésped. Sé que suena como una... Tenemos asuntos que resolver. Y esta piedra... Te llega a la hierba por una razón. Todos estamos aquí porque todo eso. Lo único que pide es un poco de fe. Su sabiduría juntó a nuestras familias para ser justerán redimidos. Todos sus pecados, todas sus ofensas. Propongan la mano y ustedes se abrirá como una flor. Oh, es algo hermoso. Sus arrepentimientos se irán y el mundo... Tienen que creerme. Ok. Creo que debes dejar que se vayan. ¿Fue una amenaza? Solo... Mira, estás en desventaja. Porque tenía miedo de ser rudo. Bueno, no son matemáticas. Si pensaban que era amada piedra, acéptenla, como yo lo hice. No están equivocados. Es mejor que vengan solos al... Es como llegaron aquí. Porque la... Lo que realmente quiero saber... A menos que esto no se trate de ustedes. Piedra no los dejaría encontrarnos, a menos que así lo quisieran. Sí. Lo entiendo. Se trata de mí. ¿Quieren que sea rudo? ¡Travis! Sí, seguro, hagámoslo. ¡Ahora! No miento. Cuando toco. ¡Cal! ¡No vayas! Todo lo que la hierba sabe, incluyendo cómo salir. Pero no que en la piedra. Sabrán todo lo que sé. ¡Corre! ¡Corre! No, no quieren. No te preocupes, hijo. Solo es carne. Y la carne pertenece a la hierba. ¡Mami! ¡Mami! ¡Vámonos! ¡Ahora, Cal! ¡Freddy! ¡Vamos! Tiene razón. ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? Lo primero que tienes que hacer es enderezarme el brazo, ¿sí? Está bien, Toby. Nos encontrará, seguro que lo hará. Escúchame. Acabamos de morir y resucitar. ¿Listo? Uno. Uno. Dos. Papi tiene razón. Somos hierba, no de... ¡Ah! 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 ¡Ah!
¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Ok. Bueno, no estaríamos metidos en esto. No sabía qué hacer. Sí, lo pude ver. Las cosas. Bueno, todo indica que no hay manera de resolverlo. De no ser por ti. Culparnos no va a resolver. Lo que ya todos sabemos. No es tan simple. Olvidas el... Si vamos a caminar en círculos, me siento mejor diciendo... ¿Eso de ti? ¿De que quería que abortaras a tu propio bebé? Pequeño detalle de que te abandonó. De que se des... Becky. Lo siento. Cuidarme. Proteger. Solo quería... ¿Solo querías qué? ¡Agua y un lugar para dormir! Lo que no necesito es más amor, Germe. Necesito comida. Necesito... No. Kyle tiene razón. Fui un idiota. Fraternal. Muy grande. Pero no es por eso que no te haga... Cometí un error. Sí, en parte. No, es su buena excusa. Pero no es la razón. ¿Verdad, Kyle? La verdad es que no hice algo para no agradarte, Edson. No te agradaba antes de que hubiera un bebé. Ah, por lo menos alguien que haya terminado la escuela. ¿Sabes qué? No soy el inútil que... Porque nadie será lo suficientemente bueno para tu hermanita. Estrella, sacrificaste todo por esa ridícula fantasía. ¿Crees que soy? Ah, no, no, no. Tú eres toda una... ¿Un héroe jugando al esposo con tu hermanita? Eso es mejor que cogértela, porque... Infantil, y ahora todos sufrimos por ello. Y tú eres... Un... ¡Basta! Es lo que en realidad quieres, ¿no? ¡Chicos! ¡Vamos por aquí! Oye. ¿Estás bien? ¡Atora la puerta! Sí. ¡Vamos, deprisa! Estará si no tiene un martillo. Yo no lo afirmaría. Bien, no pasa, escúchenme. Al conducir, vi este edificio desde la carretera. También. ¿Qué haremos? ¡Estamos atrapados! No es... Bien. Bien, lo vimos. Sí, la iglesia estaba del otro lado. ¡Ay, por Dios! ¿Estás bien? Sí, bien. El detalle es que si volvemos a la hierba, volveremos a donde empezamos. ¡Ahí está! ¡Está muy cerca! ¿Freddy? Maldito perro, me da mucho miedo. ¿A dónde se fue? ¡Ahí! ¡En la carretera! Hay un agujero. ¿La salida? ¿Crees que sea eso? Un agujero. Tal vez. Pero no estamos ahí. No. Vin, yo... Tom. Becky, tenemos que irnos. Nos alcanzará. ¿Dónde está Travis? Calvin. ¡Hay agujeros por todos lados! ¡Tommy! ¡Regresa! ¡La mina está llena de ellos! ¡No nos podemos ir! ¡Regresaré por él, pero tenemos que sacarte! ¡Travis! ¡Beck! ¡Tenemos que seguir! ¡Travis! ¡Estamos muy cerca! ¡Travis! ¡Beck!
Soy tu hermano, Iteor. ¿Contra cómo? Es justo ahí. Teno ahora mismo que te olvides de ese imbécil. Beck. ¿Le hiciste algo? No, espera, Beck. Espera. Beck, por favor. Por favor, Beck. Te amo. ¡Aléjate de mí! Beck. Ana, cuando escaparan, que el bebé haría que ella y Travis se unieran y... ¡Espera! Pensaste que perderías a tu hermano. Pero tu error es pensar que escaparás. Tú serías olvidado. Tal vez tengas razón en eso. Era un buen corredor. También jugaba basquetbol. Estoy impresionado. Sí, hace tiempo. ¿Estás pensando que si hubieras girado a la izquierda? No sé. Izquierda. Y luego a la derecha. Y seguiste corriendo, pero no en lugar de a la derecha. No te hubiera atrapado. Pero sí fuiste a la izquierda. En el jardín de los caminos bifurcados. Giraste. ¿Y aquí? Sino todas las decisiones. Y eso te trajo a mí. No tomaste solo una decisión. Hermano. Travis, ¿en dónde estás? Creo que te ama más de lo normal. Fue mía. Pero no fue su culpa. Sí. Pase lo que pase. Tuve mi oportunidad contigo y la desperdicié. Que no me hayas escuchado. Quiero que sepas que me alegra. Me alegra que tendrás a Jimmy. ¿Becky? Hay algo que aún no te ayuda. Iba a darle en adopción. Te he dicho. No creí estar lista para ser mamá. Me asusté. Íbamos a San Diego. Se la... Es por eso que... ¿Cuál es la diferencia ahora? Tratar una familia. ¿En verdad ya no lo harás? Y encontraré la manera. Nuestro bebé merece vivir. Saldremos de esta. Siento que patea. Es muy fuerte. Poder tomarte la mano. Está justo aquí. Desearía... ¡Becky! ¿Qué está pasando? ¡Becky! Curioso, aquí fue donde peleé con Natalie por primera vez. Intenté mostrarle... ¡Qué gracia! El camino, pero ella no escuchó. ¿Tocar la piedra, Linda?
¿Quieres... ¿Quieres sentirme dentro? ¿Bajo? ¿Quieres desnudarte sobre ellas? La hierba canta nuestros nombres. Las estrellas brillantes mientras... La sangre está bien. Es hermoso, ¿no? Para esta vieja piedra sedienta. Pero las lágrimas son mejores. ¡Qué rápido! No quiero hacerlo frente al niño. Aunque debes... Thank you.
Mi bebé. Bebé. Mi bebé. Está bien. Ten, bebé. Toma. Bebé. Rápido. No quiero que te enfermes. No, 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 Tana. Espera. Ya está aquí. ¿Puedo verla? A mi bebé. Espera. ¿No es hermosa? Ya nació. Pareces la Virgen María. Me pregunto si es nacida y tan saludable. Quiero saber qué regalos nos traerán. ¿Cuándo vendrán los Reyes Magos? Villas y trago una bolsa llena de un granjero cosechaba en las hierba verde. Salió millas. Muchos los testículos eran peludos como algo por sus nalgas. Y ¿qué es esto? Cal. Es solo hierba. Y semilla. ¿Qué estoy comiendo? Hierba. Las vacas comen eso. Yes. Y demás. Es bueno para ti. Es bueno para tu. Aquí tengo más. Palma. Te lo comiste todo. Sí. ¿Sabe cómo? Sí. Qué buena chica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aquí? ¿A ti? ¡Becky! Becky. Papi mató al bebé. También lo mató. Encontré a Cal. Él seguirá matándonos una y otra. Esto nunca se va a detener. Y nunca se va a acabar. Y otra vez. No dejaré que te lastime. Pero nos está observando ahora mismo. ¿Te escondes? ¡Oye, Ross! Si quieres asesinarnos, entonces hazlo. ¿Eh? ¡Estoy aquí! ¿Me ves? ¡Estoy!
No, no puedo ver. Tu ex me sacó el ojo. ¡Está esperando! Los ojos son engañosos por aquí. Estoy mejor sin él. ¿Pero sabes qué? ¡Temí en ti! ¡Qué pena, niño! ¡Me agradabas! ¡Y un poco no! ¡Papá! ¡No! ¡No, papá! ¡No! Solo quería ayudarte a encontrar la redención. Dios sabe que eres el que más la... La necesita. Tal vez la próxima. ¿Estás listo? ¡Travis! ¡No! Hermosa, ¿no? Quiere que la toques. El campo lo necesita. ¿Es así? ¡No! Es fácil, hijo. La redención es muy... más que a la lluvia. ¡Ah! Muy fácil. Thank you.
Travis. Sígueme. Tú no perteneces aquí. Pero tú, no dejes que entren. Y tampoco Becky. Suena que alguien está en problemas. Será mejor ayudarlo. ¡No! ¡No entren! ¿Bien? ¡Aléjense de ahí! ¡Aléjense! ¡Esperen! ¡No! ¿No acabamos de escucharlo? ¿No estaba...? ¡Ayuda! Tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Escuchen! ¡Regresen al auto! ¡Tienen que irse! ¿Dónde están tus padres? ¡No hay... ¡No lo escucho! ¿Qué hacemos? Pues suena como si estuviera... ¡Porta! ¡Por favor! ¡Tenemos que irnos! ¿Bien? ¡Suban al auto! ¿Qué? ¡Él entra! ¡Tú lo seguirás y nunca podrán salir! ¡Por favor! ¡Vienen no, problemas! ¡No! ¡No dejes que se vaya! ¡Sí! ¡Ya vienen! ¡Por favor! ¿De dónde sacaste esto? ¡Travis! ¡Regresa ahora mismo! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Cal, espera! Dijo que Travis le dio esto. ¿Travis? Mira. ¡Por favor! ¡Wow, wow! Oye, estás... Lo explicaré después, lo prometo, pero tenemos que irnos. ¿Pero qué hay del niño? ¿Bien? Tenemos que irnos. ¡Tienen que ayudarme a salir de aquí! ¿Hay algo? ¡Ey! ¿Dónde están? ¡Por favor! Está bien. Algo raro en esto. Tenemos que irnos. ¡Ayuda! ¡Entra! ¡Por favor! ¡No se vayan! ¡Ayúdenme! Tranquilo, todo estará bien. Llevémoslo a Topeka. Si encontremos un... ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? Creí que habías dicho que seguiríamos. Una estación de policía. ¿Eso implica que regresemos? Sí, lo sé.
¿Segura? Nunca debí irme. ¿Qué hay de esa familia en San Diego? Ya tengo a mi propia familia. Thank you.